Extractos de la entrevista a Florinda Donner Grau para Radio KVMR. Bitácora número 3. Año 1993. Florinda, hay un lugar, que Carlos llama el lugar de la segunda tensión, el lugar de la no compasión. No compasión en el sentido que no nos podemos permitir tener lástima o compasión hacia nuestros semejantes cuando nosotros no hemos cambiado. Está ese lugar, no importa si estamos en México, Los Ángeles o San Francisco, donde nos encontramos. Existe ese lugar donde todos nos reunimos, y la gente, digamos, del mundo de afuera, si es que hay tal cosa, se une a nosotros, aunque sea solo por un momento. Entonces cuando Don Juan nos decía, estás llena de prejuicios. Tú le das a cada persona con la que tratas un cheque en blanco. Cualquier cosa que ellos te hagan, salvo matarte o lastimarte, no tiene nada que ver contigo. Tú cambias porque sí. Y, ciertamente, tiene razón. Si nosotros cambiamos, el yo cambia, forzamos el mundo alrededor a cambiar. Y esta es mi posición, ya sea que estemos interesados desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista psicológico, o lo que sea que estamos tratando de hacer en el mundo, no estamos dispuestos a cambiar. Tratamos de implementar el cambio en los demás sin cambiar nosotros mismos, o solamente decimos que hemos cambiado. El cuerpo energético, sabe cuando alguien no ha cambiado, cuando alguien no es del todo sincero. Estoy de acuerdo que lo están intentando, pero tenemos que cambiar nosotros mismos como personas para poder tener un efecto sobre el mundo que nos rodea, sin esperar a que los demás cambien. Solamente tú tienes el poder, la facilidad para hacer de ti mismo y de tu vida algo verdaderamente diferente y nadie te va a ayudar con eso. Don Juan no nos ayudó, en el sentido en que tuvimos que hacerlo por nosotros mismos. Ahora, no estoy tratando de menoscabar la importancia de aquellas personas. Solamente estoy tratando de enfatizar la cantidad de trabajo y dedicación que implica algo de este estilo. Poder de voluntad absoluto, y abandono total, que básicamente te importe un bledo lo que suceda contigo.